Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a estas tardes de café en clases magnas. Y bueno, pues vemos que varios quieren emprender. Y a partir de eso, porque hacemos una encuesta con los alumnos y también les mandamos correos, que gracias a todos los que nos han contestado, muy participativos nuestros alumnos, de qué es lo que quieren ver en clases magnas y todo. Y pues hoy tenemos, eh, hoy así lo he titulado, a nuestro gurú de negocios, el maestro David Ramírez. Bienvenido, profesor. Alma, muchas gracias, encantado. Bueno, el maestro David Ramírez ya lo, lo habrán visto en nuestro panel de expertos. Publicamos también parte de su trayectoria, de su gran trayectoria profesional. El maestro tiene 30 años este, de experiencia eh, como siendo coach, consultor. Consultor, 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 negocios, consultor, y 25 años en como, su, emprendedor. Como, como emprendedor, en su uh -huh. consultoría. Uh -huh. Y bueno, pues qué mejor que nadie que él nos hable de este gran tema que es emprender. Un, ¿Una necesidad o, o una opción? O una opción. ¿No? ¿Por es. qué? Empe empecemos por esto, maestro. ¿Por qué eh, una opción o una necesidad? Muy bien, por supuesto. Desde mi punto de vista, y muy influenciado por lo que yo he vivido y lo que yo he visto en colegas míos que han decidido abrazar el espíritu emprendedor de tiempo atrás, para mucha gente emprender es una opción y mucha de esa gente pertenece a esa generación de profesionales jóvenes que no ven un futuro eh, dentro de una gran corporación. Es esa gente que afirma que quiere tener el control de su vida en sus manos, que quiere experimentar esos niveles de libertad que en su creencia eh, el emprendimiento les va a poder otorgar y sin duda alguna decir que... Eh, trabajan para sí mismos y no para un tercero o terceros. Eh, yo soy convencido que aquel que ha trabajado o trabaja en una corporación es una forma de vida extraordinaria. Tenemos cualquier cantidad de ejemplos en cualquier parte del mundo y la vida corporativa tiene sus beneficios, tiene sus premios, tiene sus recompensas. Pero, por supuesto, hay que tener ciertas actitudes para ser exitoso en ellas. Eh, pero también eh, el emprender tiene sus peculiaridades. Y este grupo de profesionales jóvenes, eh, pensemos en aquellos que están en el rango de edad, quizá entre los 18, 20 años que están en la licenciatura y quizá hasta los 30, 32 en ese rango de edad, dicen, yo quiero poner un negocio. Y yo les pregunto, de acuerdo, ¿en qué? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres muy bueno? Dice, pues en lo que sea. Entonces, resulta que la intención de emprender es una opción más para ellos y raya en gran medida en una aventura, porque no tiene un, un contexto de planeación, no tiene un, un escenario donde hubo ya pensamientos previos, bien articulados, bien argumentados. No hubo una reflexión propia de por qué sí voy a emprender y, y por qué yo tendría eh, una buena probabilidad de éxito en esta idea. Y eh, muchos de los colegas, eh, sin duda alguna, eh, son ignorantes de muchas cosas. Eh, la aventura es, a, es atractiva, libertad, hago yo lo que quiera con mi tiempo, mi agenda y demás. Pero olvidan los intangibles. ¿Qué son los intangibles que implica el espíritu emprendedor? Pues por lo pronto sacrificios. Uno dice: eh, en una corporación trabajo más o menos de 9 a 8, de 9 a 7, de 9 a 9, eh, de lunes a viernes. Aquí no. Aquí no hay un horario, no hay horas, horas laborables, ni días hábiles o inhábiles. Aquí se tra puede trabajar cualquier día, cualquier día a cualquier hora. Ok. Eh, por supuesto que esa factura intangible también tiene que ver, si no la cuidamos, con su salud. El hecho de estar con un nivel de estrés, de generar un flujo de efectivo, de poder vender un servicio, un producto, de lograr cobrarlo y de ahí generar una dinámica para que dé un flujo de efectivo que eso permita llamarle una microempresa, tiene sus peculiaridades tiene sus niveles de nerviosismo, tiene sus, sus niveles de angustia, que hay gente que lo domina muy bien, pero no todo mundo tiene ese, esa madera para tolerar eso y a partir de ello construir, porque el mundo, el mundo en el que estamos no es un mundo rosa y azul pastel. O sea, hay complicaciones, hay dificultades, de repente el mercado tiene problemas de liquidez y a ese mercado vamos a ir. Entonces no es que a alguno, a algunos impacte a otros, no, sino a todos nos, nos está influyendo. Entonces esa opción en ese segmento de mercado de profesionales eh, raya en una aventura y al tiempo puede suceder que se desgastan física y emocionalmente, pueden incurrir en un volumen de desembolsos importantes o muy relevantes, que al no haber habido una planeación, vamos, ya no hablemos de un plan de negocios, uh -huh. sino que tengamos una idea básica de cuál es mi propuesta de valor que le voy a dar a X segmento de cliente. Si no tengo eso básico, voy a invertir e invertir e invertir y quizá eh, comprometo parte del patrimonio de la familia, quizá de la pareja, eh, quizá de los primos, de los familiares, porque es una aventura que a lo mejor suena bien. Pero si no le dediqué un espacio a, a adquirir esa idea y, y saber cuántas columnas debe tener ese concepto, la opción Ray es una, una aventura que tiende a fracasar, tiende al naufragio. ¿okay? Y eh, por supuesto que en ese, en ese naufragio, y quizás soy muy dramático en el término, me disculpo, eh, lo llamo así porque quien paga también esa factura es la familia misma. Si le pedí ayuda a mis hermanos, les quedo de ver un dinero. Si le pedí ayuda a mis padres, estoy quedando mal con ellos. Si le pedí ayuda quizá a mis suegros, o a mis cuñados, o a mis primos, hay un daño que nunca lo van a decir, pero queda un precedente nada grato. Okay. Adelante. Claro, claro, gracias, maestro. Pues precisamente con esta gran introducción que nos acaba de dar, ¿no? De que el camino es incierto durante. Es, es, ahora sí que eh, vamos a, a emprender este viaje y van a ver olas, ¿no? Y va a ser un vaivén y qué tan preparado está el emprendedor, ¿no? Uh -huh. Por lo que escuchaba, ahí el emprendedor va a tener estas características. Y la primera, para eso les estamos haciendo, para que nuestra comunidad nos vaya diciendo y vayan haciendo este ejercicio, ¿para qué son buenos? Claro. ¿no? qué ¿Eh? sabemos hacer, porque todos decimos es que queremos emprender por esta vida de los rockstar, de emprendedores y eh, eh, esta posición ¿no? social y además los ingresos y queremos vernos como ellos, pero qué hay detrás de eso sí. y todos dicen, bueno es que sí me ven así, pero detrás de eso sí hubo muchísimo trabajo, que era lo que nos estaba claro. diciendo, entonces claro. que nos vayan diciendo los alumnos, quién quiere emprender quién levanta la mano y dice yo y yo ya sé qué quiero porque esto es bueno que era lo que le iba a preguntar, que la mayoría dice: ¿quier, Ustedes hagan algo que les apasione. No vean más allá cuánto van a ganar, que a lo mejor la inteligencia artificial es un muy buen negocio, pero no sabemos de nada de inteligencia emocional, sí. ¿eh? de inteligencia artificial y a lo mejor no me apasiona y todo. Claro, ¿no? claro. Entonces, a ver, ¿qué sí, qué no? Todo el mundo ahorita habla de, de lo que puede estar aquí como una, una aplicación. Todo el mundo piensa en esto. Pero hay necesidades muy básicas, muy básicas. Pensemos en cuántos abuelos de repente se ven en su casa solos eh, una vez que los hijos o los nietos están fuera. Eh, y a lo mejor están solos de 8 de la mañana a 4 de la tarde o a 6 y tienen necesidades. Requieren, por ejemplo, de que les vayan a comprar un kilo de manzanas, que les vayan a comprar X medicamento que alguien llegue a, a, a regales el jardín, eh, de, o, o que inclusive alguien los lleve a su revisión médica con su andadera, con su silla de ruedas, o tiene que irse, hacer su química sanguínea que se hace cada seis meses. Ahí hay oportunidades. Yo les diría, ¿cuántas veces hemos visto en la gente de la tercera edad y tienen dificultades para vivir en este mundo en el que estamos hoy todos? Y esa gente tiene ya un patrimonio, aunque sea pequeñito, pero sigue viviendo y tiene apetito por vivir. Pero resulta que no tiene forma de trasladarse. No hay algo que hacer por ahí con ellos. Quizá un vehículo que permita que se suban con sus sillas de ruedas. O un vehículo que dé espacio para que estén con su andadera cómodamente. O un servicio eh, que digan, eh, eh, don Porfirio es... Eh, diabético y requiere que cada X tiempo se vaya a hacer su química sanguínea. Yo voy por él, hago la cita en el laboratorio, lo llevo al laboratorio, lo acompaño, tengo teléfonos de su familia por lo que se pueda ofrecer, lo acompaño al laboratorio con don Porfirio y de repente llegamos de vuelta a casa y don Porfirio contento porque hubo quien lo acompañó, quién lo esperó, quién lo llegó de vuelta y no hubo nada que ver aquí con una app. Fue una dama, o un caballero. Que trató con educación, con cortesía, con calidez a un abuelo que tiene necesidades, y quizá también ese abuelo precisa de que se le escuche. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no pensamos en algo para la gente de la tercera edad que tiene muchas necesidades? Muchas, muchas, muchas. Por otro lado, eh, eh, no es cuestión de buscar reinventar la rueda o el agua tibia o el hilo negro. Es cuestión de observar nuestro grupo de vecinos, nuestros familiares, eh, nuestros hijos o sobrinos. ¿Qué tienen que podremos hacer algo para ellos? Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Eh, eh, la observación es algo que todo mundo no hacemos, nosotros vemos, no observamos. Y es cuestión de observar situaciones. Me decía, años atrás, algún colega mío que admiro mucho, eh, él en aquel entonces diario corría eh, 10 o 12 kilómetros entre las 4 de la mañana y las 6. Diario corría, diario, el lunes a domingo. Y de repente tenía que andar evadiendo a los perros ahí, callejeros en aquellas épocas, ¿no? Hablo de los años 80. Dice, ¿Por qué no alguien no inventa algo para que yo... Le eche un toque de spray o haga algo, me ponga ya algún aroma que ahuyente al perro, ¿no? Algo que huela a tigre para que él se vaya, ¿no? Algo así. Él practicaba eh, su, su, su carrera diario, ¿no? Y, y, y de repente eh, entiendo que él dejó de correr porque algún día un, un perro de X raza, no recuerdo bien cuál, eh, se le salió de una casa y lo mordió en un, en un tobillo y le, le dañó el talón de Aquiles. Ok, por eso su miedo. Oh, sí, como no, no quiero. Claro, claro sí, muy claro. en su vida cotidiana sí, sí, y en sí, eso sí, no te sí, lo esperas. Sí, 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 sí. Entonces hay que, hay que observar lo cotidiano. Observar lo cotidiano. Nadie espera que pongamos otro hombre en la luna. Nadie espera que pensemos en un traje espacial para mandar al siguiente hombre o mujer a Júpiter. No, lo cotidiano tiene muchas necesidades que atenderse. Muchas. Una, tan solo. Cuando le cambiamos llantas al coche, ¿qué pasa con las llantas? Eso contamina uh -huh. muchísimo, muchísimo, mucho antes que el PET. Y todo el mundo consumimos llantas. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Cómo podemos aprovecharlas? Es cuestión de observar, observar con ojos muy fríos y darle un pequeño twist a la imaginación. Claro, porque eso que acaba de decir es muy cierto. Siempre digo, ¿qué a, a mí me facilitaría más la vida? Claro, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor dices, bueno, hay situaciones en las que, eh, pues, en, en hacer un trámite, a lo mejor no tienes que ir precisamente tú. Digo, ¿por qué no hay algo claro. que se inventen donde te apoyen a hacer los trámites mucho más fácil, ¿no? eh, en, en optimizar el tiempo? Entonces, sí, por supuesto, desde mi vida cotidiana, qué me gustaría a mí cómo me facilitaría a mí la vida sí claro, claro y a partir de ahí o sea de ahí nacen las grandes ideas ¿no? de lo cotidiano de lo cotidiano y de un ojo observador que supo traducir eso de una oportunidad de negocio que le puso reitero una pizca de imaginación para dar una solución quizá muy sencilla pero que nadie más había hecho uh -huh. Por ejemplo, y es que siempre dicen el caso, pero es que es muy cierto, Uber. Claro. O sea, ¿en qué momento dijeron, en vez de llamarle radio taxi, la seguridad, sí, oh, pues sí. desde mi teléfono, marco aplicación, checo, sí. y así, como eh, en algún momento un, eh, un emprendedor, un empresario, bueno, alguien este que empieza en este mundo de los negocios, uh -huh. a él lo apasiona el consumidor. Claro. Él es un apasionado del consumidor. Claro, 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 claro. Por supuesto. Eh, ¿Y quién es consumidor? Todo el mundo lo somos. Hay gente que somos más mesurados. Hay gente que es más eh, entusiasta en, en sus consumos. Esa gente tiene una forma de vida. Ya está así y vive para ello. Criticarlo no, no nos importa. Tiene necesidades. Entonces, veámoslas, veámoslas, veámoslas. Lo que no se vale es de que veamos al emprendimiento como una necesidad porque de repente nos vemos desempleados. No, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera. Y si hay niños en casa, pues hay que llevar diego bolillos y leche, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de repente tengo que buscar hacer algo para subsanar la ansiedad de la familia, ¿no? Eh, y diría uno, esa necesidad, ¿qué tan válida es de que la subsane con algo que yo quiera hacer, ¿no? Alguna vez algún amigo mío me dijo, pues, yo sé que era bueno para la fotografía y resulta que era mi hobby. Y de repente me veo sin empleo y me dice: ¿Qué pasa si me pongo a vender fotos? Él era, le gustaban las fotos de paisaje, ¿no? Y paisaje urbano. Y dije: Pues, a ver, inténtalo, ¿no? Y de repente vendió un paquete de cinco fotos, y de repente vendió un paquete de doce fotos, y de repente le dijo: Oye, ¿por qué no rentas una galería? Y pon ahí 50 de tus fotos, ¿no? ¿Cuánto le pones a cada una de precio? X. Y resulta que el hombre tiene 12 o 14 años de que se vio despedido y abrazó su hobby como su forma de vida, la fotografía. Y en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Caso de éxito. Sí, sí, sí. Por el contrario, hay gente que dice, eh, trabajaban para una corporación, yo, yo era el, el que llevaba cuentas por cobrar, soy contador, ofrezco servicios contables durante X tiempo, en lo que me vuelvo a emplear. Uh -huh. Y digo, de acuerdo, funciona, pero sí vale la pena. De que si dices, requiero flujo de, de efectivo continuo, seguro, seguro, seis comillas, y me voy a emplear de vuelta en la corporación, decirle a mis clientes, oye, me regreso a, a, la, a, a la corporación, me voy a volver a emplear, cuentas conmigo hasta el 31 de diciembre, porque yo necesito tener un sueldo, no trabajar por honorarios. Y ser transparente. Es ahí donde muchos colegas que emprenden eh, dejan mala huella, dejan heridas, donde sus clientes los dejan, quizá la palabra realista es abandonado, suena bastante feo, pero los dejan, decíamos, en un mar picado al garete y a su suerte, y no sabemos qué tanto daño haga, ¿no? Entonces, sí, es una, por una necesidad abrazamos el espíritu emprendedor, pero eh, hay que ser auténticos, ¿no? Si voy a dedicarme a la fotografía, órale, con, con ganas, con preguntando, eh, dedicando la energía a esto. Pero si voy a dedicar un tiempo en lo que aseguro que haya una despensa en la casa, lo busco y sigo trabajando. Pero decir, ¿cuántos conmigo hasta diciembre 31 o hasta el próximo 15 de enero, etc. Pero transparencia. Hay necesidades. Todo el mundo debe comer. Hay que pagar colegiaturas. Claro. ¿Eh? ¿No? Así La es. renta, todo, sí, ¿no? sí, los sí, servicios. Sí. Y por eso es una opción o ¿no? una necesidad, ¿no? Así Porque es. como usted acaba de poner este punto, a partir de que este, no tenemos empleo, pues, ¿qué es lo que decimos? Hay que seguir generando dinero y entonces sí. voy a hacer esto mientras tanto. Así no es. voy a vender mientras comida tanto. mientras tanto. Hago voy a... empanaditas por ahí, hago pasteles. Y por eso ahí es como, bueno, entonces el emprendedor… Eh, ¿Lo descubre en ese momento? ¿Nosotros lo sentimos? ¿Cómo, ¿Cómo es que nace este espíritu emprendedor? Producto de lo que yo he visto en la vida, y por supuesto es una, es una visión totalmente subjetiva, eh, el que decide emprender y encuentra ese, como se diría en inglés, el sense of achievement, el sentimiento de logro. De lo que, lo que hizo, lo pequeñito que hizo, le dejó satisfacción y quiere volverlo a hacer. Cuando logra es, es, esa. tiene esa sensación de que tiene el, se, le, el, se le hincha el pecho por lo que hizo y lo hizo bien y quedó muy contento, eso hay que repetirlo de vuelta. Ese, ese sentimiento de logro no tiene otra comparación, no es. Un traspaso en el banco. No es eh, eh, un, 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 un cliente que diga, ok, gracias por ayudarme. Es esa, esa, esa sensación que surge de acá y de acá, que dice, lo, lo logré. Y más aún cuando lo que hice sobrepasa la expectativa, aunque sea poquito, 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 poquito. Pero que cuando lo, 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 lo llevé a cabo, me quedé extraordinariamente satisfecho. No cumplí por cumplir, sino que... Me generó una emoción tal el, 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 ese logro que lo quiero repetir. Y si puedo decir eh, una situación que hay que replicar es eso. Si soy capaz de tener ese sense of achievement regularmente, yo creo que tengo madera para emprender. Si de lo que hago no, nada me da esa sensación de logro de satisfacción, estoy en la ruta inc incorrecta, estoy haciendo algo incorrecto. Claro, porque usted lo acaba de decir y hasta lo ve, ¿no? El maestro es un apasionado de lo que hace y le apasionan estos temas, ¿no? Por eso este, ha ayudado a varios en el camino, porque eso es lo que no debe de perder un emprendedor, ¿no? Porque en el camino van a haber muchas desilusiones, sí. frustraciones, sí. ¿no? Que sí. hay algo que, como dicen, o sea... Eh, todos los días sí te le va, o sea, hemos escuchado esto de es que tienes que hacer algo que te apasione que te guste todos los días pero aún así aunque lo hagas hay días en que quieres tirar la toalla claro. y dices me gusta lo que hago pero no por eso no implica que o sea sí me, tengo la mejor actitud pero no por eso hoy no me siento cansado no por eso digo no sé si se va a cerrar este negocio no sé si realmente voy a negociar bien con mi cliente no sé si van a incrementar mis ventas sí, sí. no lo sé sea, esta incertidumbre y este sentimiento está todos los días uh -huh. por eso uno no debe perder la pasión en el camino, claro, claro, claro. el tomar la decisión no es una cosa fácil. No, Y habrá muchos que nos digan, no le entres, abandónalo, no estás para eso, eh, eh, el, el, el mar está muy picado, hay, hay tormenta, hay nubes grises a la vista, no es momento de hacerlo. Sí, existimos locos que lo hemos intentado y 30 años después aquí seguimos. <laughs> uh -huh. y de muchos aprendizajes. Sí, claro, por, por, por algo supuesto. que lo invitamos para que nos comparta, para que nos diga, porque a lo mejor a usted que conoce a los alumnos, ¿no? por ejemplo, de la maestría en administración de así negocios, es, es. algunos ya es, tienen es, eh, años ¿no? emprendiendo. Sí, 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 sí. Es un perfil bastante común que tengamos emprendedores en, en nuestro grupo de alumnos. Y que llegan aquí, eh, y lo dicen con, con una humildad extraordinaria, vengo a perfeccionar mis capacidades. Eh, alguna vez me tocó, hace como un año, año y medio, un ingeniero mecánico, dice, tengo una empresa pequeñita, 80, 90 personas, tengo tal nivel de facturación y diariamente tengo que levantar a las 5 de la mañana para llevar a mis hijos un ratito a la escuela y no sé qué a los 2 de la noche si llego, porque de repente llego de madrugada y ya no hay nada que hacer, más que ir a dormir. Y, y yo le preguntaba, ¿y cómo, 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 cómo mantenemos ese ritmo tantos años? Él tenía en ese él entonces, 10-12 años de haber emprendido. Y dice, el que ellos los vea yo dormidos tranquilo es mi forma de estar diciendo, voy bien, voy bien, voy bien. Ver a sus hijos tranquilos, ver a sus hijos serenos en casa. Y, y, decía, y luego hay algo que dices, tú no aguanto más él compartía que tenía algún tema con sus pies. Él decía que de repente estaba en el trabajo parado todo el día, estaba parado de 7 de la mañana a 10 11 de la noche. Dice, "Hay veces que llego a dormirme con los pies deshechos. Me despierto y siguen deshechos." Pero <laughs> <laughs> salía de vuelta por ver cómo estaban sus hijos esperándolo o viendo los dormidos, ¿no? Decía, "Pero cómo los ves dormidos? Sí, en su cuarto y los veo ahí un ratito, media hora, 15 minutos." Es mi motivación verlos, que estén bien. Bueno, le encontraba la motivación en sí, claro, sí, claro, sí, claro, claro. Y una señora enorme, 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 que estaba a la altura de las condiciones que el, el, el señor le podía dar. ¿no? No, no no, no, había una forma de vida eh, divergente a la realidad de la empresa. O sea, lo, lo, que, lo que la empresa permitía era una forma de vida ad hoc a lo que la empresa permitía. Entonces me, me platicó. luego supe quién era la, la corporación y demás, y resulta que eh, nuestro colega sigue ahí y sigue entusiasmadísimo. ¿no? De repente intercambiamos correos y me dice: Ya exportamos a tal lugar y ya estamos facturando a otra parte en Sudamérica. Y, fenómeno, fenómeno. Un exalumno de esta institución con su maestría en negocios, ingeniero mecánico, con su maestría en negocios de hotel. Pues felicidades al alumno. Ojalá sí, claro. que nos vea. Por y... respeto a, sus, eh, a su ámbito, no lo digo, pero eh, me dan muchas ganas de decirlo, ¿no? <laughs> sí, por supuesto. Claro, por, eh, bueno, y. Eh esto es de, del punto que nos decía, ¿no? Un emprendedor debe de prepararse todos los días, uh -huh, de uh -huh. seguir actualizado, uh -huh. de ver en el negocio en que quiera emprender qué hay, cuáles son este, las nuevas tecnologías, si existen o qué uh -huh. es lo nuevo, ¿no? Este debe estar ser un yo, um, esta pasión por el conocimiento, seguirse eh, sí. la autoevaluación, hay que seguir estudiando, exigirse, ¿no? Uh -huh. El uh -huh. exigirse porque bueno, eso en cuanto al conocimiento y, y el expertise en, en, en el sector, ¿no? Sí. Pero como persona, sí, sí. un emprendedor es un líder. Siempre. Siempre. Un emprendedor exitoso es un líder probado. Ah, exacto. Un emprendedor exitoso es, es un líder probado. Es un líder. Ajá. Y más allá de los negocios y de conocimiento, son estas características sí. que lo hacen como persona. Sí, ¿Y claro. cu cuáles son esas características? Pues. Eh, por lo pronto, ya hablamos de una, es el que aún viendo la tormenta enfrente, seguimos manteniendo el ritmo. Es decir, eh, lo decía Winston Churchill, el miedo es una reacción, la cobardía es una decisión. Entonces, aquí no hay espacio para la cobardía. Puedo tener mucho miedo, quizá no hacer la respuesta, quizá... No sé qué rumbo voy a tomar, pero tengo que tomar acción. No puedo bajarme del barco, porque yo soy el capitán del barco. Pequeñito, chiquitito, ¿no? A lo mejor soy yo y mi perro, y ya, nadie más. Pero el barco lleva el rumbo que yo marco. Entonces, tener la capacidad de automotivarse, de no espantarnos con lo gris que se pueda ver, ver, ver los nubarrones. Eh, segundo, eh, ya lo decíamos, seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando. Eh, ojalá con estudios de posgrado, y si no, sus lecturas personales. Eh, hay, hay que seguir leyendo a su ritmo, a su tiempo, pero hay que irnos nutriendo de lo que dicen otras personas. Eh, y no solamente eh, los, los best sellers que vemos en aquellas tiendas que todo el mundo visitamos y conocemos, sino otras alternativas de otros países, de otros lugares. Uh -huh. eh, seguir estudiando. Yo le diría la, la, la capacidad de caernos, levantarnos y volver a dar el paso. El emprendedor va a tener muchas heridas, muchas heridas. A la vuelta del tiempo serán heridas y heridas y heridas. Y lo que hay que hacer es eh, reponerse, sacudirse y seguir adelante. Hay por ahí un comercial fantástico de una bebida alcohólica: Keep walking. Eso es. Keep walking, keep walking. No dejes de caminar. No de, define el rumbo al que vas y sigue caminando quizá con más dolor, quizá más lento, de repente aceleras el paso, pero levántate, eh, cuérte las heridas, heridas y sigue, y sigue. De ti depende que las heridas se conviertan en lecciones o que esas heridas se conviertan en fracasos. En la actitud de uno queda clarísimo cómo será algo que nos ayude a seguir construyendo, a seguir haciendo que ese barco siga creciendo, creciendo, haciéndose más fuerte, encarando mayores tormentas. O que naufrague ese botecito en el rayachuelo más pequeñito, porque no supimos corregir el primer error que cometimos. Nuestra primera herida nos desangró. Uh -huh. Y eso es la que fue una herida que a lo mejor me caí, me raspé la rodilla y no fui capaz de curármela, ¿no? Uh -huh. Sino que, que seguí. Eh, ¿Cuál otra? Por ejemplo, poco a poco hay que armar un equipo. Esto hay que ir armando un equipo. En consecuencia, saber delegar. Uh -huh. Saber delegar. El emprendedor no es experto en todo. Eso es falso. El emprendedor debe ser un estratega, un visionario, un líder y atraerse a gente muy talentosa, muy, muy talentosa, muy talentosa e invertir en ellos, ¿no? Invertir en ellos. Eh, de tal manera que su nave se vaya viendo eh, fortalecida y ensanchada y él nutra sus decisiones de sus colegas, ¿no? El, el responsable del éxito de la compañía es él. Primero es él, luego es él y el último es él. Entonces, él debe asumir las consecuencias de lo que él decida. Claro, una, una decisión lo más nutrida, objeto de más críticas, lo más enriquecida, viendo alternativas, vislumbrando consecuencias positivas y negativas, será una decisión lo más adecuada posible. Siempre va incertidumbre. Pero si es nada más mi visión con mi visor chiquitito, hay más riesgo de fallo. Y de aquí nos podemos seguir tres horas más. Tres, claro. Eh, bueno, re recapitulando entonces esta parte, eh, eso me gustó, ¿no? Esta herida uh -huh. o, hace, o te detiene o hace que sigas. Así es. Y por eso nos regresamos al primer punto. ¿En qué quieren emprender? Y el pa para emprender estás dispuesta a pagar el precio porque sabes que van a haber muchas, este, como usted lo dijo, heridas en el camino no uh -huh. y cómo saber reponerse. Por eso el emprendedor es esa, el emprendedor exitoso, es, es una persona antes de todo, antes de ese gran líder, antes de ese experto en los negocios, es una persona que se nutre, que está abierto a las críticas, uh -huh. que empieza a formar equipo de trabajo. Sí. Porque si no, entonces solamente te quedas en que te autoempleas y a lo mejor sí, te da muy buenos ingresos, pero eh, te autoempleas. Sí. Realmente no empiezas a construir como tal algo que vaya a impactar. Gran punto, autoemplearse no, no es hacer empresa, es autoemplearse. Que muchos dicen, ah, pues es que ya abrí mi negocio sí, sí, y sí, todo, sí, 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 para sí, ver, estás generando autoempleo o sí. eres un emprendedor. Sí, claro, claro. O sea, una, una pregunta muy sencilla es, de la empresa que tú abriste, ¿das empleo a más personas? ¿Sí? Ok, eso, hablamos de una empresa. Si es tú solo, ya no, es tu autoempleo, ¿no? Qué bueno, exitoso, pero no, no estás creando empresa. Eres un profesional eh, independiente, probado, seguramente con una trayectoria y con todos los blasones que eso merite, pero no eres un emprendedor, no eres empresario. Que no está mal, ¿no? no, no. Y, está no claro. y está perfecto. Sí y con muchas eso. carreras, muchas vocaciones tienen esa, 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 ese espíritu, ¿no? Sí, muchas piensan en eso, ¿no? Muchas o sea, así se ven. Y, y, y fantástico, ¿no? Fantástico. No, 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 no ganamos nada poniéndonos la medallita de soy emprendedor, ok, y, y, y qué haces. Ah, pues voy a ser un disparate, ¿no? Eh, vendo cuadros de artistas en un jardín de arte. Bueno, entonces eres un comerciante de arte. No tienes detrás gente que te apoya en eso. Si no quieres, compras y vendes. Sí, eso es. Bueno, eres un maravilloso comerciante de arte, pero no eres un empresario. Exacto, un comerciante de arte. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Por así entre muchas decirlo. cosas más, ¿no? Y... Bueno, esto de hacer, de, de saber delegar, uh -huh. porque cuando uno nace, y es que a mí se me ocurrió y es esta idea y yo fui uh -huh. con el cliente y negocié, pero sí, ahora esto sí. y, se, y te vas haciendo de más más actividades, pues precisamente vas a contratar a tu equipo, ¿no? Sí. Y ahí está la clave también de que este eh, proyecto crezca o se estanque, ¿no? Sí, Porque sí. la gente que tienes a tu lado tiene que ser, es decir, estás comprometido conmigo, claro. que como tal te mueras en la raya por sí, mí, sí, ¿no? Sí. Y entonces cómo uno elige a su equipo de trabajo. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Eh, no hay una receta única. Eh, uno empieza con una base de confianza, ¿no? Nos conocemos, nos entrevistamos, etcétera. Y, y empezamos a remar juntos, ¿no? Si de repente ese, 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 ese recorrido en lugar de ser en el, en el barquito, en, el, en, ese, en esa canoa, es de tres kilómetros de repente llevamos cinco, de repente llevamos diez y resulta que hay que traer más gente a bordo y a lo mejor ya no son diez, sino que son cincuenta y a lo mejor ya al rato son ya cien y de repente ya cruzamos un océano, hablamos de un buque carguero. Yo soy el capitán del barco y el que está junto a mí es el jefe de máquinas, ¿no? Y está conmigo desde el principio. Pero a lo mejor va a haber gente que está ahí es en lo que llega a una mejor oportunidad. Uh -huh. También. Eh, Criticarlo o no es una visión de vida. Es su forma de vida. Estoy aquí en lo que encuentro una mejor alternativa. Criticarlo o no, vamos a respetarla. No es objeto de entrar a en un debate de eso. Pero está aquí alguien que está buscando el momento para brincar de nave. Está bien. En el Interim hay manera que crezcamos juntos, que, que, que aprendamos juntos, enhorabuena. Oye, de un brinco a otro, eso significa tres, cuatro años, fantástico. Oye, significan dos meses. Mejor dime que estás aquí porque te urge la siguiente quincena, ¿no? Claro, entonces uh -huh. tal vez eso es lo que podemos evaluar ¿no? con sí, claro. nuestro equipo de trabajo. ¿Cuáles así son es. tus proyectos? Así es. Cuando te rodeas de tu equipo de trabajo, ¿cuál es tu proyecto de vida? Así es. ¿No? así es, así es. Y... ¿Quieres que cre cre crezcamos juntos? Porque yo nada más tengo herramientas, no hay nada construido. Y a lo mejor ni herramientas, hay que conseguirlas. Mi chamba es conseguírtelas. ¿O uh -huh. ¿Vale? Va, Yo quiero, quiero gente con neurona y con mucha energía. Pero puede que, por ejemplo, en ese, en ese inter tú digas, ay, es que ya me urge, ¿no? Y entonces este ahí habría que valorarlo, ¿no? Porque algunos dicen, es que ya me urge. Usualmente la urgencia es mala consejera. Usualmente la urgencia, para lo que sea, es mala consejera. No nos da claridad de pensamiento, no nos da la posibilidad de ser objetivos de primera instancia. Eh, yo, yo sí diría, una decisión basada en la urgencia... Cuidado, cuidado, porque no estamos viendo las consecuencias de manera transparente. Ok, entonces no, de urgencia, mala consejera, <laughs> ah, sí, sí. Eh, hay que tomarnos el tiempo, ¿Sí? por supuesto se sí. va a invertir, pero va, sí. se, se va a invertir. Hay, hay una consejera equipo? fabulosa que todo el mundo tenemos al alcance, la almohada. Vámonos a dormir, despertemos, vamos otro día a dormir, despertemos. Ya me tranquilicé, ya me serené, dos días después, creo que no. Creo que no. Gracias, te agradezco. Esto. Mis mejores deseos, éxito. Oh, sí, sí, sí. Es el correcto. Vamos para adelante. Claro, a ver, maestro, que usted que ha apoyado tantos negocios, ¿no? Como emprendedor y todo. Y... Uno, pues de alguna u otra forma, quiere un resultado inmediato. Uh -huh. Y dices, es que ya este mes me dediqué a la preparación, dos meses, en tres meses todo, ya, o sea, en este año tengo que estar cerrando, tengo que haber recuperado lo que invertí, si es que hubo o tuvo que generar más, o sea, ya quiero ver los resultados inmediatos, porque honestamente a todos nos pasa. Sí. Decimos, ya queremos hacerlo y es que en este mes incrementar. ¿Cómo lo hacen Porque usted, dígame, ¿sí hay esos casos? Sí, claro, sí, sí. Y, y es, es otra característica que yo creo que el emprendedor debe tener, la paciencia. La paciencia, la vida lo ha demostrado, siempre recompensa. La paciencia siempre recompensa. No esperemos que si voy a invertir medio millón de pesos, o un millón de pesos, o diez millones de pesos, los recuperen en 15 días, o en seis meses. A mayor monto de la inversión, la recuperación va a llevar más tiempo. ¿no? Eh, yo, ahora como cinco años, eh, por accidente pisé un negocio de lavado de autos. Un lavado de autos, como hay miles en la ciudad. Eh, y, y, y resulta que eran dos hermanos, eh, ingenieros eh, graduados de una universidad de X, no de nosotros, eh, muy amables, muy entusiastas, muy propios. Eh, pusieron el espacio siempre con agua tratada. Eh, resulta que habían instalado un espacio para tomar algún cafecito, un sandwichito ahí, junto al lavado de autos, eh, generaba otra fuente de ingresos. Eh, se habían propuesto que eh, la gente que estuviera lavándoles eh, fuera de la tercera edad. Aquí no hay prisa. Si aquí un coche va a tardar hora y media para estar limpio, se va a llevar hora y media. Fantástico, fantástico, fantástico. Cobraban un poquitito más que el promedio, quizá 10, 15 por ciento. Pero el puro hecho que tuviera ahí gente de la tercera edad, eh, damas y caballeros, les ponían sus botas, su, su playera, su gorra, dije, fantástico. Y dije, esto va, va para ser una historia de éxito, ¿no? Inclusive apetecía como para escribir un, un caso sobre, sobre emprendimiento, ¿no?, y, y labor social. Y resulta que de repente, de un sábado a un lunes, el negocio no abre, ¿no? A la vuelta de seis meses. Y pregunto, ¿qué pasó? Y estaban ahí los, 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 los abuelos estos. Dice, pues, eh, resulta que eh, se desesperaron, ya querían tener ya cosechas, cuando no habían acabado de sembrar. Entonces, la paciencia echó, al, echó a la calle una idea fantástica. Y era un lavado de autos. Y además... Aportaba muchísimo a la sociedad. Sí, Empiezas a generar sí, sí, este sí, sí. contexto, eh, porque otra de las cosas, ¿no? Que decían, nos, nos eh, interesa este impacto en lo social, esto ecológico. Qué bueno que a las nuevas generaciones nos interese. Sí, ¿no? sí, sí, porque el sí. costo que nos están pasando sí, eh, sí, eh, sí, sí, sí. la sociedad y el mundo es alto. Así es. Entonces, así es. por esto, como dice. Era un gran, una gran idea sí. y se pierde. Sí, la, 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 la impaciencia derrotó una idea increíble. Muy bien. Maestro, pues estábamos eh, viendo precisamente los comentarios de algunos de nuestros alumnos que dice eh, Fer Gaona, ¿un emprendedor se considera independiente o interdependiente? Eh, no me queda clara la pregunta. A asumo que eh, en sus decisiones, supongo. Eh, al hablar de una empresa es de que es una empresa independiente, eso es, eso es. No, 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 no estamos a, a la sombra de alguien más. Eh, el emprendedor debe decidir su rumbo, debe decidir qué va a hacer, debe decidir qué batallas va, va, va a encarar, eh, debe, debe decidir qué riesgos va a enfrentar. Eh, y si es interdependiente, ya no funcionó. Si es que entendí bien la pregunta, ojalá no me equivoque. Yo creo que, o sea, en esta parte de que ya no colaboras para una empresa, que a lo mejor mm. ya no eres un elemento de una, de una empresa, a lo mejor dice independiente y creo que interdependiente, pues si lo tomamos en que al final pues tienes que relacionarte con tus clientes, con tu equipo de trabajo. Ah, bueno, 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 sea, por entonces. supuesto, pertenecemos a un ecosistema. Entonces a, yo a creo un que sería ambas, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí. No, sí. Uno, uno, no, ok ok. Del no es una cápsula, la empresa no puede ser una cápsula, no. No puede ser una cápsula enterrada ahí en el Ártico. No, 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 no. Tenemos que interactuar, tenemos que interactuar. Y, y por supuesto, requerimos proveedores, requerimos clientes, porque de eso vivimos, ¿no? Estamos en una cápsula, no, no, es, es autoextinción asegurada. Claro. Sí, pues ¿Así es? Claro, sí. Precisamente pues un, un, un emprendedor exitoso, eso sí. lo vamos a agregar yo creo que ahora, ¿no? Porque emprendedores sí, claro. pues muchos, sí, pero claro. un emprendedor exitoso sí. se enriquece de lo que estamos hablando, es, ¿no? De es, este es. sistema. Eh, Nora Rojas dice, considero que un emprendedor debe de tener hambre de poder. No creo estar de acuerdo con eso. Si decimos hambre de crecer, lo acepto. Porque cuando hablamos de hambre de poder, ya hablamos de manera lateral, de soberbia, ya hablamos de ego, y por lo regular los, los emprendedores que admiramos tienen una peculiaridad, son humildes. Y un ejemplo muy famoso que ojalá eh, podamos leer de su vida a todos, este señor británico Richard Branson. Uh -huh. el, quizá el emprendedor... Eh, más peculiar que podamos tener en el siglo XXI. ¿Por qué peculiar? Porque de pequeño eh, eh, tenía este tema de, de que no comprendía la lectura, se llamaba el, el padecimiento que él sufrió. Dislexia. Uh -huh. Era disléxico. Empezó a vender discos, incurrió en fallas legales, fue a dar a la cárcel. Estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel. En la cárcel. Y es, son sus heridas, son sus heridas. Y ha crecido. Y hoy, según la fuente que estemos considerando, puede tener entre 400 y 500 empresas en el mundo, en los cinco continentes. Richard Branson, alguien que no tiene estudios de licenciatura, además, mucho menos de maestría. Y ya, bueno, ¿para qué estamos aquí? Bueno, es uno en millones, uno en millones. Y vean, él siempre carga su cuadernito, viste tranquilito, sin mayor soberbia, sin mayor eh, estampa soberbia o, o lujosa. Humilde el tipo, humilde. Y no, 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 no se opaca por decir disléxico y, y estuve en la cárcel por un error de juventud. Hasta eso es que traía un concepto que, que aprendí, ¿no? es un error productivo. Hay que Se vale equivocarse, sí, sí. pero de ese error haz lo productivo. Entonces, sí. este error productivo y yo, cierto. Sí, ya cometimos ese error que sea productivo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, ¿no? de, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y como usted lo dice, a lo mejor no precisamente era el poder eh, que estaba. Sí. Depende, depende. Ustedes hagan su análisis, eh, alumnos, ¿qué, ¿para qué lo quieren? ¿Lo consideran pertinente? Empecemos uh -huh. con, con, con el, la pregunta de este tema. ¿Lo van a hacer por una necesidad? Uh -huh. Por una necesidad de decir, es que necesito más dinero. Todos necesitamos más Siempre dinero. Siempre faltará. No, todos queremos más, pero ¿cómo lo van a hacer? Si esa... Eh, a lo mejor es lo que los mueve puede puede que ya que estén en esta situación y les apasione y descubran algo entonces hagan un negocio exitoso uh -huh. pero si es por ahora y mientras y todo pues habría que considerarlo uh -huh. porque sin duda pues no, no no todos somos emprendedores es cierto es cierto es, esa, esa peculiaridad de, de el contexto de en una misma fórmula pagar nóminas, pagar proveedores, eh, atender impuestos, vender, vender, vender y seguir vendiendo. No cualquiera tiene la madera para eso. Hay gente que no lo sabe y resulta que es extraordinario, pero okay. hay gente que no está dispuesta, ¿sale? Claro. Otra, a ver, pregunta, eh, OK. Bueno, dicen Richard Branson es un gran ejemplo. Mm -hmm. eh, es que nos preguntan qué persigue un emprendedor, sentimientos o dinero, y pues mucho en lo que, lo, eh, en lo que persigue. Pero este es la, el objetivo de cada emprendedor, ¿no? Ahora sí que puede ser tan diverso como personas hay, tan diverso como personas hay. Eh, hay gente que se autocalifica como un emprendedor serial, ¿no? Y tiene negocios en sector salud, en alimentos, en autopartes, y tiene de repente... Empezó con una empresa y 20 años después tiene 30 empresas. Y sigue manejando el mismo coche que tenía hace 30 años. El mismo coche que tenía hace 30 años. Uno ve sus trajes y no son acá del gran diseñador, ¿no? Sí, buen gusto, refinado, pero no no son ostentosos, ¿no? Ya, ya. ni cargan reloj siquiera. Exacto, y depende mucho, mucho de la personalidad sí, sí. de cada uno, del por qué lo quiera, uh -huh. eh, estoy de acuerdo, ¿no? A ver, eh, decía una, esta Patricia Armendariz, ¿no? Y, y me gustó su reflexión, ¿no? Más allá de a ver, es que mucho se habla de si tu negocio impacta en la sociedad y si tu negocio es escalable uh -huh, y uh -huh. todo. Pero a ver, si tú estás a gusto con lo que estás haciendo, Estás generando fuentes de empleo para más personas, está bien. Está ¿no? maravilloso. O sea, no, no hay por qué con estos nuevos conceptos, con esto que sale. O sea, no o sea, No todo el mundo tiene que ser Steve Jobs. No todo el mundo tiene que ser Richard Branson. No, 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 no. No, no hace falta eso. No claro, son eso. casos de éxito, pero si lo que están haciendo, ahorita díganos que los estamos leyendo y ya uh -huh. nos están apareciendo varios comentarios. Y ya, uh -huh, ¿Quién uh -huh. dice, sí, a mí, yo estoy contento con lo que hago realmente uh -huh. y siento que me impacta y están en este espacio precisamente uh -huh. para tomar muchas más herramientas uh -huh. y claro. que nos ayuden, ¿no? Claro. Muy bien, eh, ah, bueno, gracias Iván Mendoza, eh, lo mejor es la entrevista, bueno, la, la, la plática que estamos entablando. Y Jerry dice, ¿cuál ha sido su mayor error cuando empezó a emprender? El mayor error. Se está adelantando a la última sesión que vamos a hablar de sí, las heridas, sí, I, pero, I, I, sí, pero a ver, claro. cuente, compártanos para no dejar. ¿no? Um, el mayor error. Oh, no, sí, sí, uh, bueno… Ahorita a lo mejor me, me, me agarran un poquito arropado por la emoción, pero un error grave, un error grave fue asociarme con personas con las que no debía haberlo hecho. El punto que estábamos tocando. Así es. La persona que va a estar a tu lado. Así es, así es, así es. Eh, alguien me preguntaba después, ¿quién debe ser un socio? ¿Quién debe ser un socio para ti? Y dije, en mi experiencia... Debe ser alguien que les pueda entregar las llaves de mi casa con toda la tranquilidad que las va a cuidar tanto mejor que yo. Si esa persona no responde a esa confianza, no puede ser mi socio. Claro, gran prueba. No nos <laughs> vayamos a... ¿Qué, qué tanto del costo de la balanza? No, no, no. A ver, vamos hablamos a... de confianza. Ajá. Hablamos de confianza. Así, Ay. así. Uno de muchos, muchos que he cometido. Pero uno que sí... Y que todo mundo debemos experimentar. Uh -huh. No porque lo diga David, no, no hay que hacerlo, ¿no? Eh, eh, ese error es una de las heridas que hay que, hay que llevar en, en los pantalones, en, en, la, en la rodilla raspada, el pantalón roto. Una de esas roturas debe ser si me asocié con la persona adecuada o no. ¿Por qué? Porque de repente parte de las anclas que tengo, el lodo que traigo en los zapatos, de lo que me detiene esa, esa gente, es la gente con la que me asocié. ¿Me equivoqué? Ya, a lo que sigue. Hagamos lo que tenga que hacerse para que mi barco siga y él le demos una despedida honrosa, salga del barco, pero que no nos detenga. Claro. Que es como característica de, de personal, que era Así lo que decíamos, no te enganches con eso. Así es. ¿No? Sí, Así porque es. de ahí puedes, ay, el odio y el rencor y todo. No, no, y no, eso no, ya no, no, no. viene abajo, o sea, trae para abajo todo el negocio que puede ser exitoso. Sí, sí, hay que empezar siempre con, con cabeza muy fría y no con corazón caliente. No, no, no. Cabeza muy fría. Cabeza muy fría. Es una persona con necesidades, a lo mejor con hijos, con, con algún problema familiar, etcétera. Eh, pero. Eh, no está respondiendo con, vamos, no, el puerto que él ve no es el mismo puerto que tengo yo. El puerto de destino no es el mismo. Yeah. Punto. Punto. Y a, y a seguir. Así okay. es. Muy bien. Man eh, Manuel nos dice, ¿cómo emprender sin capital? Ah, el capit Cuando hay una idea buena, el capital llega. Cuando hay una idea buena, el capital llega. Y una idea buena no es una ocurrencia, no es una aventura, no, no, es, no es, ah, lo soñé, no, no es así. No es así. Cuando una, 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 una idea tiene potencial, eh, el capital va a llegar. ¿no? Lo importante es luego saber, perdón por la expresión doméstica, saber cacarear esa idea. Toda idea buena tendrá capital que la persiga. Okay. Siempre, siempre. Toda idea buena tendrá capital que la persiga. Muy bien. Sí. Bueno, esa puede ser, ¿no? Para, para emprender sin capital. Sí, claro. Es, sí. Por eso. Trabajen muy bien su idea. Sí. Hagan este speech ¿no? sí, para hacia claro, ustedes sí. de qué me podría preguntar sí. este, la gente, ¿no? Porque quiere, porque es más, sin que yo se lo pida, que digan, yo a veces escucho proyectos muy buenos y yo, sí. o sea, ¿cómo le hago para que me hagan parte de su proyecto? Hay dos preguntas fundamentales. Mi producto o servicio, ¿a qué segmento de mercado lo voy a dirigir? ¿Y qué necesidad estoy resolviendo? Si tengo un problema y su solución empieza bien. Si yo tengo claro a quién lo voy a ofertar, estamos con la idea equivocada o requiere más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo. ¿Okay? Yo les pregunto, ¿cuándo han visto, con debido respeto, que una tortillería quiebre? Mm. Nunca va a quebrar una tortillería. <laughs> Los mexicanos queremos tortillitas cada, cada tarde en la mesa, ¿no? Mm -hmm. Y esto es una tortillería. Okay. ¿O hay gente que las empaca, las congela y las exporta? Sí. Y las, las, las tenemos en Asia, ¿no? Las tenemos en Europa del Norte. Tortillas mexicanas. ¿Ambos son tortilleros? Sí, pero uno exporta. Y trae euros a México. Eh, exactamente. Y el negocio, pues uh -huh. es... ¿Y son tortillas? Eh, son tortillas, uh -huh. algo tan simple como Así es, pareciera sí. ser, ¿no? Así es. Eh, Berenice López dice, acabo de abrir un local de comida, snacks, nada que no exista ya. Uh -huh. ¿Me puedo considerar emprendedora por el hecho de iniciar un negocio propio? Yo creo que sí. Si tiene un negocio propio requiere gente que le ayude a servir las mesas, gente que le ayude a asear Yo digo, No importa la etiqueta, no importa la etiqueta, qué etiqueta tengamos, no importa. Eh, lo que importa es, está haciendo lo que le gusta, está haciendo lo, lo que le da una forma de vida, no importa la etiqueta, mientras usted tenga una forma de vida y de ahí lleve un ingreso a su casa, somos todos felices. Claro, claro, la, la visión, la visión con lo que empiezas, sí, algo sí, así, así, es, así, básico. Es. Eh, a ver, voy, voy a recapitular porque ya, ya estamos a punto de cerrar, vamos a tener estos miércoles eh, de septiembre, uh -huh. estas charlas para emprendedores uh -huh. con, con el maestro David que mencionan, eh, pero el negocio sin crecimiento no es negocio, eh, usted se considera libre financieramente y cuáles son sus tres emprendedores favoritos. Ok, vamos por partes. La primera, ¿cuál fue? Bueno, es un comentario, pero el negocio ah. sin crecimiento no es negocio. Depende del mercado. Depende del mercado. Eh, de repente el hábitat en el que estamos eh, no está eh, pensado para que haya crecimiento. Eh, y uno diría, cambiemos de hábitat, entonces busquemos exportar. Busquemos exportar. Yo diría, mientras haya un flujo, un flujo de efectivo constante, mientras haya un nivel de rentabilidad constante, ¿sí? que no baje la rentabilidad, eh, tenemos eh, oxígeno para ver cómo llegamos a otros espacios, a otros, otros, a otros ecosistemas, por un lado. ¿A quién más admiro como, como emprendedores? Por supuesto, uno es Richard Branson, eh, uno, eh, un inmigrante chipriota que llegó al Reino Unido, Theo Fafitis, y, eh, digo, sonará, sonará a, a, a cliché, sonará como quieran calificarlo. Pero yo sí soy un franco admirador del ingeniero Carlos Slim, por supuesto. Soy un, carlo, un claro eh, admirador de él por todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Y, y, y lo, más, lo más aún, lo más lo más sensato, su perfil tan bajo. Su perfil tan bajo. Él no está en los medios. Él no está en los medios. Eh, todo el mundo conoce sus orígenes, todo el mundo conoce sus empresas. Eh, yo yo sí creo que haciendo un ejercicio de sensatez eh, no en balde está entre los grandes empresarios del mundo no está a nivel que mucha gente le genera admiración fuera de este país mal lo haríamos aquí si no lo admiráramos claro su labor como dice sin entrar en en todo lo que sea políticamente el contexto como empresario sí. por supuesto que ha marcado una gran diferencia sí, y por algo sí, está posicionado sí, sí, y tiene sí. el, 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 el gran, gran, gran negocio que tiene. Afortunadamente, este porque eh, veo que hay muchas preguntas sobre uh -huh. eh, que estaban trabajando y de, si debe de emprender, si, a dedicarse al 100%, ¿no? De Edgar Centeno, Danilín Paredes. Estas preguntas me parece que son como buen punto para iniciar la próxima plática, que es. Eh, ¿En qué momento emprender? Así es. ¿No? Así ¿Qué es, es. Nuestra sesión del próximo miércoles. ¿En qué momento emprender con estas preguntas? Y nada más, ya para despedirnos, si usted se considera libre financieramente. Depende en qué época de la vida lo hablemos. <laughs> sí, claro, porque eh, yo diría: eh, unos muy pocos tienen, tienen la solvencia para ser permanentemente libres, ¿no? Unos muy pocos. Eh, eso eso varía según las decisiones que uno tome en qué momento lo tomó uno los riesgos que in, encaró lo que no vio eh, eso eso no es constante eso no es constante quien diga que eso lo tiene prohibido asegurado miente así que ha habido momentos donde uno ha vivido en esta mismo misma piel graves eh, eh, restricciones económicas y hay momentos donde el crecimiento nos ha acompañado de una manera interesante Claro, por eso hay que ser muy hábil en sí. esta parte, ¿no? Y yo diría que muy sensato. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para no repetirlo? Claro, de, los, de estas heridas, de los mm, errores productivos. Es. Muy bien, bueno, pues les prometemos que con estas preguntas vamos a iniciar la próxima charla eh, el miércoles. El maestro tiene, como lo habíamos dicho, 30 mm. años de experiencia y 25 años ya con su consultoría de negocios. Mm -hmm, así es. Los esperamos la próxima semana y eh, mañana, recuerden, hay clase magna sobre aprende a citar en formato APA, que seguramente cada estudiante siempre entrega trabajos y trabajos y nos va a... A servir mucho. Hasta luego. Buena tarde.